Pues a darle, Tadeo. Onofre, ¿qué sucede? Te veo bien angustiado. ¿Por qué tan preocupado? Pachita, ve la hora que es. Y Rosalía no aparece. A lo mejor su novio pasó por ella y se la llevó por allá a tomar un café. Vieja, ¿no te acuerdas que Ricardo nos dijo que se iba ayer a Jalisco a trabajar? Incluso me dijo que se ha tratado de comunicar con ella y no puede. Sí, es cierto. ¿Pero por qué no le marcas tú? A ver si a ti te contesta. Mamacita, ya le marqué varias veces. Tampoco me contesta. Ay, Dios mío, ¿y qué vamos a hacer? No sé, Pachita. Pues pedirle a la Virgen que no las traiga con bien. Por favor. Oficial Gallardo, buenos días. Buenos días. Oiga, ¿usted cree que habrá manera de que hoy sí pueda hablar con el señor fiscal? ¿A qué, señor Carlos? ¿Cuántas veces le he dicho que yo llevo su caso? Sí, oficial, yo lo entiendo, pero ya son muchos días. Necesito hablar con el señor fiscal, por favor. A ver, siéntese, vamos a ver qué podemos hacer. Ay, se lo agradezco mucho, oficial. Muchas gracias. Siéntese, siéntese. Gracias, gracias. Adelante. Con permiso, licenciado Bautista. Está de nuevo el papá, el señor Carlos. ¿Qué le decimos ahora? Dile que pase. Permiso, licenciado. Hoy es tu día de suerte. Pásale. Ay, muchas gracias, oficial. Muchas gracias. Gracias. Pásale. Señor fiscal, por favor, tome asiento. Muchas gracias. Buen día. ¿Cómo me dijo que se llama su hija? Rosalía Cano. ¿Edad? Está por cumplir 24 años, señor. Esa es justo la edad como para que se vaya de fiesta con el novio. No sea preocupón, ya aparecerá. Mire, señor, con todo respeto, yo conozco a mi hija y también conozco a su novio. Entonces, ¿descartamos esa posibilidad? Por favor. Dígame una cosa, ¿el novio es de confianza? ¿Es un buen muchacho? Perdone, no le entiendo la pregunta. ¿Que si sería capaz de llevarse por la fuerza a su hija? Pues realmente no lo creo, pero a estas alturas todo podría ser posible. Bueno, ¿y el sitio donde trabaja? ¿Es seguro? ¿Qué clase de lugar es? ¿Cómo seguro, señor? Perdón. Que si es un antro, venden alcohol, hay vicio. No, señor fiscal, no. Mi hija trabaja en una fonda. Lo único que hacen es servir comida. ¿Tal vez le comentó que un cliente se pasó de vivo con ella?
Pues no, no, que yo recuerde, no nos dijo nada de eso. Mire, creo que es suficiente por hoy. Voy a mandar a dos agentes a su casa para que amplíen la información. Muchas gracias, señor fiscal. Le suplico que tenga una fotografía de ella y una descripción exacta de la ropa que llevaba cuando desapareció. Sí, señor, yo ya se lo di al oficial Gallardo, ya le di una foto y todos esos datos, pero yo lo vuelvo a hacer, yo hago lo que usted me diga. No se preocupe. ¿Tiene ya la dirección exacta de su casa? Sí, todos los datos los tiene el oficial Gallardo. Se lo agradezco, que tenga buena tarde. Muchísimas gracias por atenderme, señor. Con permiso. Muchas gracias, oficial. Con permiso. Buscan a nuestros contactos y díganles de este nuevo caso. A ver qué podemos esperar. Cuente con eso, señor. Y también vamos a seguir buscando a quien más levantamos. Siempre tan buena gente dando oportunidades. El no tener la casa llena me conviene. ¿Y en el otro sitio no habrá lugar, patrón? Mira, yo sé que no fuiste a la escuela, que estás un poquito retrasado. Camina lento y irás seguro. Sabia idea, señor. Además, usted sabe que con prisas uno puede resbalar. En lo que van y vienen, voy a subir a ver a la morra, a ver qué tal está ahí. A ver cuánto nos deja este negocio. Oiga, y está re chula como pocas. A lo mejor a solas usted la puede divertir un rato, ¿no cree? ¿Qué no has entendido? Que jamás se mezcla el negocio con el placer. ¿Te puede romper el hocico? Sí, señor, no lo olvidaremos. Ya nos los ha dicho otras veces. Y espero no estárselos diciendo a cada rato. Bueno, ¿y algo más para los contactos? Nada, que si tienen novedades nos hagan saber, a ver si es que hay. Bueno, pues siendo así, hasta pronto. Quiero saber cómo te llamas. ¿De dónde vives? ¿En qué trabajas? Y para que ahorremos tiempo, dime todo. Me llamo Rosalía Cano Reyes. Vivo con mis papás. En la colonia de San Rafael, en Azcapotzalco. Ok. No eres casada, ¿verdad? No, aún no. Bueno. Ok. ¿Y qué hacías en tu anterior trabajo, eh? Trabajaba como mesera. Y supongo que ganabas muy bien porque estás muy bonita. No estaba a prueba. ¿Cómo? ¿Ni para los gastos te daban? A veces había propinas y con eso salí. Oye, bueno, y supongo que pues tu papá tiene un buen trabajo, tiene dinero, o es pensionado, pero gana muy bien, ¿no? Él no trabaja. Solo con su pensión. ¿Y es buena su pensión? No, el salario mínimo vigente. ¿Y con eso pueden vivir? Bueno, y apoyo del gobierno federal. Al rato te veo.
Y no, no me gusta que tengas esa carita. ¿Eh? Y no pienses mucho. Porque eso desespera. Les tengo un nuevo caso. Oiga, señor fiscal, ¿y nos pudiera delatar algo sobre este caso? Sí, claro. Se trata de mujeres desaparecidas. ¿Desaparecidas aquí, señor fiscal? Todo había estado muy tranquilo. Claro. Precisamente por eso les estoy dando este caso. Porque quiero que lo resuelvan y que sea el último. Téngalo por seguro que por nosotros no va a quedar así, señor. Ya sabe que a nosotros nos gusta agarrar al toro por los cuernos. Nada de rodeos, ¿verdad, Castro? Exacto. Pues pónganse a trabajar. Nos vamos a poner en movimiento ahorita mismo, señor fiscal. Gracias. Con su permiso, señor. Gallardo, les di este caso para probarlos. Necesito que lo sigas. Claro que sí, licenciado. A sus órdenes. Ay, se me hace, Castro, que esto no vale nada, ¿eh? No te creas, Robledo. Muchas veces la gente pobre tiene su guardadito. Pues ojalá, porque con esto de la austeridad ya ves que no nos dan ni para la gasolina. Se pasa. No creas, Robledo. Cada sexenio trae su guardadito. Pues sí, pero las exigencias con el deber y con la ley son igualitas. A ver, ¿por qué eso no cambia? Pues mira, es lo único que sabemos hacer. Pues ni hablar. Es mejor eso que andar de boleros o algo así, ¿no? Esa chamba, eso sí no. Ahí nos reprueban. No lo sabemos hacer. Ahí sí no. Lo sabemos. Hay que seguir. Yo vi al señor fiscal que le puso muy poca atención a lo que le dije. Ha de ser porque está aburrido de tantas desgracias que la gente va a contarle. No, Pachita. Te voy a decir una cosa. Los pobres hacemos poco bulto, vieja. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no van a buscar a nuestra hija? Mira, Pachita, tú sabes que yo no te sé mentir. Y yo te quisiera decir otra cosa, pero... pues... mira, vamos a calmarnos. Los agentes no deben de tardar en llegar. Cálmate, vieja. Ya llegaron. Buenas. Buenas. Venimos de la fiscalía. Somos el agente Robledo y el agente Castro. ¿Usted es el señor Onofre Cano? Para servirles, señores. Por favor, pasen. Con permiso. Propio. Adelante, por favor. Gracias.
Tranquila, señora, todavía no sucede nada que lamentar. Hay agentes, es que con todo lo que vemos en la televisión y las noticias, pues nosotros como familia, ¿qué quiere que pensemos? Y hay muchísima gente lamentando la desaparición de sus hijas. Eso espanta, señores. Para eso estamos aquí, señora. Para evitar un mal mayor. Señores, nosotros sabemos cómo evitar esos problemas y esas tragedias. No se preocupen. Dios los bendiga, gentes. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. A veces hay que darle una ayudadita al Señor. No le entiendo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, dándole una pellizcadita a lo guardadito que tiene. Mire, usted sabe que todo esto es muy costoso. Y estamos en tiempos de austeridad. A veces ni siquiera la quincena completa nos dan, señores. Señores, si supieran ustedes, nosotros nunca hemos tenido un guardadito. Es más, ha habido días que no tenemos para comer. ¿Eso quiere decir que no tienen cómo apoyarnos? No. Si es así, no se preocupen. De lo que cooperen los demás, podremos resolver su caso. Mire lo que son las cosas. Pensar que hay tanta gente que dice que los policías son mal portados. Señora, nosotros estamos del lado de los de buen corazón. Gracias. Como quisiera poder ayudar. Para también poder ayudar a tanta gente que está como nosotros. Bueno, ahora que lo dice, señor Onofre, sí podría ayudarnos. Tal vez en su familia, señora, algún amigo, alguna amiga que tenga una buena posición económica, que pueda, no sé, tenderles la mano, ayudarlos en algo. No, señor, no tenemos. Por lo menos que yo sé. Bueno, nos estamos desviando mucho. A ver las fotos de su hija, por favor. Dáselas, viejo. Están ahí en la mesita. No, pero estas fotos están muy pequeñas. ¿Es lo único que tiene? Sí, agente, son las únicas. Pero si se fija, se le ve muy bien la cara. Sí, está bien, está bien. Oiga, una pregunta. ¿Ustedes creen que podamos tener noticias o cuándo podemos saber algo de nuestra hija? Pues mire, más o menos 15 días. ¿15 días? Sí, pero... no se preocupen, ya estamos tras la pista del presunto agresor de su hija, así que tranquilos. Ay, que Diosito los lleve por el buen camino y los proteja para que me traigan con regreso a mi Rosalía. Señores, ustedes no se preocupen, nosotros vamos a resolver esto. Muchas gracias. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ay, vieja. Acá ni para un refresco al tiempo, Castro. Y la verdad que no hay nada, carajo. Mira, si el tal Onofre tuviera dinero, no le temblaría la mano en dárnoslo. Y sí, porque sí quieren a su hija, ¿eh? Él y su esposa, se ve que para ellos no tiene precio. Habrá que fingir que trabajamos duro para evitar el acoso de Onofre. Sí, nada más que va a estar encima nuestro pidiéndonos informe todo el tiempo, Castro. También el fiscal no se le pasa nada, caray. Pues ahora sí que a mal tiempo, buena cara. Hay que ver cuál será nuestra próxima estrategia. ¿Y cómo ves, Castro, si le volvemos a caer a Onofre? Eso sí me gusta. Un poco más tarde, vámonos. Vámonos. ¿Qué onda? Ya hablé con la morra. ¿Y cómo vio el panorama, señor? De la fregada, está bien jodida. Ese es el problema de andar levantando gente nada más a lo puro tonto. Pues sí, ese es el riesgo de este negocio. Una de cal y dos de arena. Pues esta salió de cal, pero para ella, pobre morra. No, fíjate que no, ¿eh? La morra está bonita. Y hace tiempo que no tengo vieja. Entonces, pues vamos a darle esa oportunidad.
Ah, y por cierto, hoy en la noche hay un reventón. Vayan y abran bien los ojos, a ver si ahora sí tenemos a alguien que valga la pena, No, sin duda alguna ahí estaremos. Y como usted dice, patrón, igual agarramos algo bueno. Mientras no sea una gripa, y váyanse. Con que sea una gripa colombiana, ¿no? Yo siento que la trae solamente contra nosotras, ¿sabes? Va súper contra nosotras todo siempre el tiempo. Siempre nos quiere hacer algo. Chavos, ¿cuándo me invitan a la fiesta? Pues yo creía que no me vayan a meter a la cárcel. Oh, bueno, pídele permiso a tu mamá y vemos. Ay, te van a meter a la cárcel. Tiene como 13 años, hermana. Ay, tampoco, o sea, mínimo. Ya como 15. Ya. Mínimo que alcance el timbre. Pues un poquito y así nada más. Oye, hablando de eso, que me vas a dejar a la vista al rato, te voy a echar patas. ¿Me conoces? Obvio que jalo. Digo, mi papá me dio trabajo, pero ya tengo el permiso. Me encanta. Oye, pero vas a traer lo necesario, porque acuérdate que estas fiestas son de cooperacha, ¿eh? Ay, obvio, güey, nada es gratis. Ni modo que vayamos desnudas. O bueno, puede ser que sí. Puede ser, digamos. Imagínate, los tenemos aquí. Mira nada más, ya llegaron tus tíos. Güey, es que como si nada. Ya sé, los traemos aquí, güey. Obvio, o sea, literalmente obvio, obvio, es como... pero así como si nuestros así del sol. Que se ríen, que les pague. ¿Cuánto siento? Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué divertido, también como ustedes. Qué divertida se ven. Cuenten el chiste. Pues claro, cuenten el chiste, porque si no, son envidiosas. Oye, por nosotros nunca va a correr eso, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes todo el tiempo están ocupados. Digo, ni a la esquina pueden salir, ¿verdad? Creo. Pero qué tal vez si esta vez sí podemos. Me encantaría, pero la verdad es que lo de hoy está armado. Pero, pues lo armamos bien y hasta armamos un encerrón, ¿no? ¿Qué? Pues vamos, ¿no? Ah, pues me gusta. ¿Cómo ves, Castro? Nada más que no sean mentirosillas, ¿eh? O sea, que sea de veras, no puro rollo, ¿eh? ¿Rollos? No, con nosotros no hay rollos. Digo, nosotros ya tenemos permiso. Ustedes pidan permiso. ¿Qué les parece? ¿Eh? Que les caiga negra, ¿sí no? Ay, ¿con que no se la del WhatsApp? ¿O sí? Cuídense mucho, ¿eh? Porque ahorita está horrible. Claro que sí. Cuídense mucho. Nos permiso. Estamos viendo, ¿eh? Ya me medio feo ahorita el ambiente por ahí. ¿Nos vemos? Bye. Wow. Ahí nos hablan. Espérennos, ¿eh? Claro. Cuidado. Bye. ¿Cómo los ves? Se juran. No se juran. Van a pensar que... ¿Que son nuestros papás o qué? ¡Vieja, son los agentes! A lo mejor nos traen buenas noticias. Pasen, pasen, por favor, pasen. Con permiso. Adelante. Dame el aviso. ¿Nos traen buenas noticias? Depende de cómo se le vea, señora. Según lo indagado, su hija no fue levantada, señores. Disculpe, ¿y eso qué es? Bueno, los que desaparecen mujeres es lo que acostumbran a hacer, tomar víctimas al azar. Sí, vieja. Son términos que usa la policía. Pero entonces, ¿qué eso qué significa? ¿Qué va a pasar? Señores, no existe la posibilidad de que su hija se haya fugado con el novio. No. No, no, señor. Ella y su novio estaban a punto de casarse. ¿Y podríamos localizar al novio? Sí, yo sé dónde está. Está en Jalisco, está trabajando. Él es agente de ventas. ¿Quiere decir que él no sabe nada de lo que pasó aquí? Sí, estoy seguro que él no sabe nada. No, no, no. Señor, es que así se complican las cosas. Mire, vamos a tener que retirarnos, pero seguimos en contacto. Con permiso, señores. Adelante, adelante. Buen día. Pase. Entonces, ¿a qué carajos vinieron? Güey, a ver.
ver, llámale, porque es que no está tampoco aquí. No, ya sé. Es que, ¿sabes qué? O sea, no llega el coche, no sé qué está pasando. Bueno, es que luego hacen eso para cobrar un poco más. Pues yo sé que hacen eso para cobrar más, pero ¿qué quieres que te diga? Oye, sí, ¿y si le llamas a tu papá y que traiga a alguien? Uy, tienes un chico de varo. Ay, pero si las carnicerías de tu papá dejaran menos que las de mi papá. Ay, bueno, ya, llámale. Sí, es que no desbloquea. Mira, ahí viene uno. Ve. Wait, ser más rápidas. Por eso me citaron aquí. ¿Tú traes dinero? Sí, sí traigo. Ya sabes que con lo de mi negocio no es mucho, pero sí traigo. ¿Pero como cuánto será? Pues no sé, mira, yo traigo esto. Gracias a Dios en la carnicería me ha ido bien. Yo nada más traigo esto. Pues a ver qué pasa ahorita. Señores, su asunto avanza con rapidez. Pueden pasar con el señor fiscal y al salir les aseguro que les tendremos buenas noticias. Ey, 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 ¿trajeron lo que les pedí? Sí, señor. Aquí está. Pues a mí no me dijeron, jefe, pero nada más traigo esto. Adelante, el señor fiscal los está esperando. Con permiso. Da gusto tratar con gente como esta. Sí, ellos sí aprecian la vida de sus hijos, Castro. Bueno, el de negro se ve un poquito tacaño. Pero va a tener su merecido. Bueno, de algo a nada, está bien. Es mejor, Castro. Exacto. Señores, en lo que estuvieron adentro, nos notificaron que la muchacha con nombre Odalis salió con vida. Gracias a Dios. Eso significa que mi hija... Así es, señor. A ella la asesinaron antes de que pudiéramos rescatarla. Señor, pero es un privilegio poder enterrar a su hija. No cualquiera. Bueno, esperamos una carta con agradecimiento a las autoridades por el excelente trabajo de investigación que se realizó. Cuente con ello de mi parte. ¿A quién va dirigida? La tiene que dirigir al señor fiscal, agente Robledo y agente Castro, señor. Ok. Y bueno, a mi hija, ¿dónde me la van a entregar? Pase a tomar más información en la fiscalía, señor. Vamos, te acompaño. Agentes, disculpen la molestia. Estoy viendo que el caso de mis vecinos ya se resolvió y pues el caso de mi hija ya tiene más tiempo. Sí, señor Onofre, mire, no quisiera hacerlo sentir mal, pero ellos pusieron mucho más interés en su problema. ¿Más interés? Así es. Sí, entiendo. Disculpen, no saben si el señor fiscal me pueda volver a recibir. Mire, hace un momento estaba solo. ¿Quién quita y tenga suerte? Adelante, señor. Oiga, disculpen... De veras no sabe nada del caso de mi hija. Señor, ¿qué más quisiéramos dar buenas noticias? Pero, pues no siempre podemos brindar alegrías. Así es nuestro trabajo, señor. Alegrías. Muchas gracias. Don Onofre, discúlpeme, pero tengo un compromiso y voy de salida. Pero dígame, ¿en qué puedo servirlo? Discúlpeme, señor, pero he estado viendo que
El tiempo pasa y avanza y realmente en mi caso no veo ningún avance. Sí, tienes razón, pero... Bueno, seguramente se enteró que a dos de sus vecinos su caso se resolvió muy rápidamente. Sí, sí, claro, estoy enterado de eso. Precisamente le quería preguntar por qué, si el caso de mi hija es exactamente lo mismo. No, no, se parecen, pero ningún caso es igual a otro. Tal vez lo que sucede es que las otras familias aportaron más datos a la investigación. Tal vez usted tenga razón, que hay gente que tiene más posibilidades para que avance sus casos. Recuérdeme una cosa, ¿en qué trabajaba su hija? Pues mi hija estaba a prueba en un restaurante. Más bien, no era un restaurante, era una pozolería. ¿Y por eso salía tan tarde? Sí, eso se lo expliqué a los agentes. ¿Y recibía un sueldo? No, ella estaba a prueba. Nada más ganaba propinas a veces. Había días que salía en blanco. Sí. A veces llegaba sin un peso a la casa y pues realmente yo con mi pensión no nos alcanza ni para mujer, ni para mí, ni para comer. Mire, de verdad ya no tengo tiempo. Empieza mi compromiso, pero le agradezco mucho esta plática. Me ha abierto los ojos en algunas cosas. Se lo agradezco, pero otra vez no voy a saber qué decirle a mi esposa. Pero le agradezco su atención, señor fiscal. Con permiso. ¡Gallardo! Sí, jefe. ¿No te da vergüenza que Onofre esté haciendo tu trabajo? ¿Por qué? Me insinuó que tal vez, cuando hay dinero de por medio, los casos se resuelven rápidamente. Espero que no estés coludido. ¿Cómo cree, licenciado? Me encargo la oficina. Ven, acompáñame. Este Onofre es un nopal. No vale la pena preocuparse. Pues sí, pero nos vio y nos escuchó, Castro. Eso no me gustó. Vaya a levantar falso. Pero lo hecho está. ¿Para qué preocuparnos más? Pues sí, ¿verdad? Hay problemas más importantes que ese tal Onofre. Claro. Mira, ya está bien buena. Más que la otra. Ya, dejen de ver porquerías, hombre. ¿Saben qué? Y una vez vamos a ver cuánto nos va a dejar esta chamaca Rosalía. Sabe que por su belleza nos puede dejar mucho más que si fuera una mujer de dinero. A ver, explícate, no te entiendo. Pues vendiéndola en un prostíbulo, patrón. ¿En la frontera? No lo dudo. Pero ese no es nuestro jale. Que no les gane la tentación. Por algo usted es un chingón. Y nunca ha tenido un problema con la ley. Ay, no dejes de ser lambiscón. Ya dejen de ver porquerías. Onofre, el tiempo está pasando y nada. Parece que ni te miran. Tienes que hacer algo. Mira, vieja. Hoy me di cuenta que por lo menos tenemos una oportunidad para poder sepultar a nuestra hija.
Bueno, ¿y por qué pensar que está muerta y no viva? Panchita, yo estoy seguro que no vamos a volver a ver viva nuestra hija. ¿Por qué no hablas con el comerciante y con el carnicero? Ellos acaban de recuperar a sus hijas. No hace falta, vieja. Yo ya me di cuenta que la llave para recuperar a las desaparecidas es mucho dinero. Y esa llave nosotros no la tenemos. Desgraciadamente. Me di cuenta que cuando tú les dices que no tienes los recursos, para ellos es muy fácil matarlas y desaparecerlas. Entonces los vecinos tuvieron que dar mucho dinero. Pues el comerciante, porque sí lo tenía, tuvo la suerte de recuperarla viva. Pero el carnicero no dio tanto y nada más le dieron el cadáver. ¿Pero a qué engendros del demonio se les puede ocurrir hacer algo así? ¿Tú conoces a dos, vieja? ¿Yo? Sí. No me digas que a los agentes. Esos dos desgraciados, malditos. Y lo peor de todo es que tengo la duda. No estoy seguro, pero creo que también el fiscal está metido en todo esto. ¿Y qué vas a hacer? Es muy expuesto tratar de descubrirlos. No sé, pero Rosalía, vale la pena hacer eso y más, ¿no crees? Pues Dios te ha de proteger, porque tú no sabes nada de investigar. Pues no, pero trabajé más de la mitad de mi vida en una corporación policíaca. Sí, Onofre, pero en el área de limpieza. Pues sí, vieja, pero algo se me ha de haber pegado, ¿no? Pues sí. Dicen que el que anda entre la miel algo se le pega. Ya no tengo hambre. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué esa cara? La tuve que matar, pues. ¿Qué pasó? Pobre morra. Primera vez que siento feo levantar a alguien sin ningún pinche provecho. Solo fue en perjuicio de ella. Algo mal ha de haber hecho. Pues sí, pero pues, es más, palo dado. Ni cómo se hace un lado. Ya, deje de decir tanta babosada, carajo. Traigan a aquellos para que vengan a coger el cadáver. Ay, eso si es trabajo de nosotros. Le vio el rostro. Pinche burra. Se le olvidó ponerse la tela, ¿verdad? Así es, y pues pagó mi error. De ni modo. Esas cosas pasan. Ni hablar. Onofre, ¿qué haces? Tú nunca has sido pistolero. Ni lo seré, vieja. Es por si se llega a necesitar. Dios quiera que no. Por tu madrecita santa, cuídate mucho. No quiero perderte. Mira, vieja, nadie se muere en la víspera. No seas preocupona. ¿Y cómo quieres que no me preocupe? Si esa gente es bien mala y tú eres bueno, eso te pone en desventaja. Pues sí, vieja, pero ya te dije que nada más es por si acaso. Ay, no, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué demonios está pasando?
Las desapariciones de mujeres van en aumento y ustedes prometieron acabar con ellas. Sí, señor. Mire, reconocemos que así es, pero hemos estado de tiempo completo en este caso, ¿verdad, Castro? Señor, de hecho, yo estuve platicando con las hijas del carnicero y el comerciante el mismo día que les secuestraron. ¿Y de qué sirvió? ¡De nada! Señor, no sé qué decirle. Lo único que le puedo decir es que nos crea. Que crea que vamos a hacerlo hasta lo imposible por recuperarlas. Yo ya no sé qué creer. Ni siquiera han podido resolver el primer caso. Señor, ese asunto está complicado, entienda. ¡Será el sereno! Pero yo no sé qué decirle ya al pobre de don Onofre. También ha estado encima nuestro todo el tiempo, ¿verdad, Castro? Yo entiendo el sufrimiento que están pasando, él y su esposa. ¿Pero qué podemos hacer, señor? Pues es que hay problemas que no se pueden resolver favorablemente, como quisiéramos. Y es lógico, ¿no? ¿O qué? Ya váyanse a trabajar. Y quiero resultados. Por cierto, ¿conocen a un tal Rodrigo Fonseca? ¿Qué vende o por qué la pregunta, señor? Me llegaron rumores acerca de que está relacionado con la desaparición de varias mujeres. Bueno, ¿y dónde está o cómo podemos encontrarlo, señor? Se vino a vivir a esta alcaldía hace algún tiempo. Señor fiscal, pero para ponerle cola se necesitan motivos, ¿no? ¿Y te parece poco la coincidencia de desaparición de mujeres? Motivo más que suficiente, señor. Lo tendremos en la mira. Vamos a proceder a arrestarlo, señor. No tenemos evidencias suficientes. Lo soltarían inmediatamente. Creo que lo más conveniente es que yo vaya a conocerlo mañana mismo. ¿Lo vamos a acompañar, señor? ¿Lo acompañamos? No. Esto va a ser una visita de cortesía. Perfecto, señor. Lo que usted diga, señor fiscal. Con permiso. Está bueno. Vengan para acá. ¿Qué pasa, patrón? Me acaban de informar que mañana quiere venirme a ver el fiscal de este distrito. ¿Y cuál es la instrucción? Revisen bien el lugar y desaparezcan cualquier cosa que nos pueda delatar de lo que hacemos aquí. ¿Mm? Muy bien. Y ustedes se van a estar afuera hasta que yo les avise que puedan regresar. ¿Mm? ¿Eso incluye también los coches? Sí, con todo y vehículos. ¿Mm? Que eso puede ser la evidencia que nos delate. ¿Mm? Todo se hará como usted lo está ordenando. Ah, y otra cosa. Díganle a los contactos externos que no me hablen hasta que yo les diga. ¿Mm? Muy bien. Vamos a trabajar en chinga para que todo esté en orden. ¿Qué pasó, Onofre? ¿Si hay esperanzas de encontrar a nuestra hija? Ay, vieja. Podría asegurarte que sí, pero me muero por estrecharla en mis brazos y poderle decir cuánto la amo. Mira, Pachita, sería muy cruel de mi parte hacerte creer algo así. ¿Y qué quieres? ¿Que pierda toda esperanza? Mira, vieja, me estoy esforzando encontrar su cadáver. No hay otro indicio, no hay nada que me haga ver que está viva nuestra hija. Es la verdad. No, no, yo no puedo resignarme que todo se terminó ese día que se fue a trabajar y no volvió, no. Ay, vieja, así es de cruel la vida.
Hay que resignarnos. ¿Qué pasó? Te escucho. O sea que lo del fiscal nada más fue una tanteada. ¿Sabes qué? A fin de cuentas me vale un comino. Porque para que me agarren en curva, se la van a sudar. Está bueno. No se preocupe, Lisa, eso ya es una investigación en curso. Por cierto, vengan, por favor. Pongan atención porque la señorita Gómez tiene algo que decirnos. Como representante de la Asociación de Mujeres Desaparecidas, es alarmante que en esta alcaldía ya existan muchos casos. Sí, ya sé lo que piensan. Que no soy ese tipo de chicas que están buscando últimamente, ¿no? Lo que están levantando últimamente. Pero estoy segura que esos tipos no están buscando un perfil en específico. Bueno, lo que es un hecho es que en todos los casos son personas de recursos. Bueno, señor fiscal, hasta la fecha no se ha sabido que pidan algún rescate. Mi hermana Matilde maneja un capital y es de las dos y la verdad no es poca cosa. Lo bueno que lo dijo aquí con las autoridades. Tenga cuidado donde lo dice. Sí, por favor, Elisa, no tome riesgos. Protéjase. Oiga, no me diga eso. La verdad, me está metiendo más miedo. No, no se preocupe. Es más, los agentes la van a acompañar hasta su casa. Así es, señor. Cuando diga, señorita Gómez. Más bien, yo estoy a sus órdenes. Gracias por todo. Licenciado, tengo algo que decirle a esos dos. O son muy inteligentes o no hacen nada. Yo creo que tenemos que darles oxígeno. No quiero que vayan a sospechar nada. Como usted ordene. Amables. La verdad, yo tenía en otro concepto a los policías. Bueno, los rumores siempre son exagerados, ¿eh? Ya veo. Y la verdad, me da mucho gusto. Puede contar con nosotros cuando necesite, señorita Gómez. Mi hermana Matilde y yo, la verdad, estaríamos encantadas que algún día vinieran a tomar un café con nosotras. Claro. Bueno, vamos a buscar un tiempecito. Y siempre que el trabajo nos los permita. Ya ve que últimamente han estado muy feas las cosas. Exacto. Okay. Aquí sí hay dinero, Castro. No que andar al tanteo, así no. Oye, ¿por qué no te pones de acuerdo de una vez con aquellos? Necesitamos vernos. Ahí donde se atizan. Nos vemos en media hora. Está bien, ahí nos vemos. ¿Dónde se atizan? Ahí mero, Castro. ¿Habré escuchado bien?
¿Vieron dónde se atizan? Yo sé dónde es eso. ¿Sabes qué? Creo que este método debería de continuar. Pues sí, porque así obtendríamos mucho mejores ingresos, Castro. No que andamos agarrando lo primero que se nos pone enfrente. Bueno, una cosa. ¿Por qué al patrón no se le habrá ocurrido esta forma de trabajar? Pues no sé, ¿eh? No sé, tiene la mente muy cuadrada. Ya no modifica nada. ¿Tú crees? Pero no hay que pasar por alto que todos los resultados de él son buenos. Pues no sé. O sea, a mí algo no me gusta. Mira, la gente por sus chavos, por sus hijos, da lo que sea, Castro. Es más, da hasta lo que no tiene y ahí está el billete. Es así. Bueno, nosotros hemos encontrado la manera de pedir, pero dando buenos resultados, Castro. Eso está bueno, Castro, porque empieza el chisme. Y la gente se empieza a enterar. Y después saben que nos sueltan la lana y ahí van de regreso sus hijas. Pues a nosotros nos conviene. Eso sí. Billete, Castro. Lo que sabemos hacer. Dicen, ¿qué pasó? ¿Cómo va todo? ¿Se mira de poca o no? Pues sí. Solamente dice el patrón que no se nos haga costumbre levantar morras de día. Ah, caray, ah, caray. ¿Y eso por qué o qué? Pues porque así es más fácil levantar sospechas. A ver, ¿cómo es posible que primero se entrevistan con ellas, las secuestran y después las dejan libres? Bueno. Son órdenes del patrón. Es un negocio. Más vale paso que dure y no trote que canse. Eso sí. Mientras menos riesgos, pues es mejor para todos, ¿no creen? Pues sí. Sí. Bueno, ¿todos con el patrón? Todos con el patrón. Mierón, ahí andamos. A la orden. Pinches piojos. Ay, vieja. Me acabo de dar cuenta que estamos ante una célula de criminales muy bien organizada. Pues para eso son las autoridades. Ah. Denuncia y deja de correr riesgos que no vas a poder superar tú solo. Las autoridades. Yo ya no creo en ellas. Es más, pienso que todos son iguales. Pues entonces deja esto ya por la paz y no hagas más grande nuestra tragedia. Mira, Pachita. Si veo que realmente no puedo, solo les voy a rogar que nos entreguen el cuerpo de nuestra hija para poderle dar sagrada sepultura. Esa gente es tan dura de corazón que no hay nada que los conduela. ¿Sabes qué, vieja? Tienes razón. Voy a seguir con mi propósito.
y voy a llegar al final de todo esto. Yo te apoyo, Nofre. Dale para adelante y consigue eso que tanto queremos los dos. Dios quiera y no los conceda, vieja. Cueste lo que cueste. La orden. Entonces a esta televisa hay que levantarla en pleno día, ¿verdad? Pues sí, porque según los informes de Castro y Robledo, no sale para nada en la noche. Bueno, ni siquiera el pan. Por eso hay que cuidar bien los detalles y no estar cambiando nuestra forma de operar. Eso sí, señor. A su forma, pues ni para qué cambiarle. ¿Por qué le tengo que estar acordando a cada rato, eh? Mire, a mí se me figura que esos güeyes tienen mucha prisa por agarrar más dinero. Ay, la ambición mató al ratón y la curiosidad al gato. Y las prisas hacen cometer errores. Ajá. Así que, a darle. Sí, Elisa. No, no te preocupes, por favor. Yo me encargo de eso. Tranquila. Vengan. Elisa Gómez no puede deshacerse de sus miedos. Bueno, señor, ¿y por qué no mandamos a Robledo de planta con ella? Es lo que está buscando. Ay, ella tiene una hermana. En todo caso, nos vamos los dos, Castro. Por favor, tenemos que tomar en serio esto. He recibido muchas llamadas de padres de familia que están aterrorizados con lo que está pasando. La verdad, señor, esto se ha convertido en una verdadera melcocha. Es que yo pienso que ese tal Rodrigo Fonseca o es una blanca palomita con muy mala fama o es un pillo pero demasiado astuto, ¿eh? Pues a mí todos los reportes que me llegan es que está vinculado con la desaparición de mujeres. Pues yo sé que no hay nada comprobado y además los delitos no han sido aquí en el territorio. Sí, no, esos no. Pero lo que está pasando aquí es responsabilidad nuestra. Bueno, fiscal Bautista. Sí, dígame, ¿qué puedo servirle? Si no me dice su nombre, olvídelo, no puedo tomar ninguna denuncia anónima. Lo escucho. ¿Está bien? Voy a tomar cartas en el asunto. Me acaban de informar que van a secuestrar a Elisa Gómez. ¿Qué creen? Pues todo es posible, señor, pero pues por lo que escuché fue una denuncia anónima, entonces pues no puede. Claro. No. Sí. Pero por alguna razón la creí. Bueno, pues vamos para allá, ya veremos. Andando. Con permiso, señor. Licenciado, ¿quiere que lo siga? No. Avísale a la policía del sector que los vigilen. Claro que sí. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Le ayudo a meterlo? No, tú tranquilo. Yo puedo con eso y con más. ¿De una vez te pago, no? Sí, estoy bien. ¿Sí? No te debo nada, ¿verdad? No. ¡Ey, quieta! ¡Ay, ay, ay! ¡Volteado! ¡No te resistas! Shh, tranquilo, tranquilo, chamaco. Ok, tú para allá. Se me calla la boca, ¿eh? Calladito. Ahí está su botellón de agua.
¡Señorita Matilde! ¡Señorita Matilde! Se la llevaron. ¿A quién se llevaron? Vinieron dos señores, se la llevaron en una camioneta gris. ¿No viste para dónde se fueron? Se fueron para allá. ¡Ay, por Dios! ¡Vamos a buscarla! Matilde, ¿qué pasa? Se llevaron a mi hermana, por favor, ayúdame. Se llevaron a Elisa. ¿Cómo que se llevaron a Elisa? Sí, se la llevaron, me dijo el muchacho que se la llevaron. Por favor, ayúdame. ¿Tú viste quién fue? ¿En qué se la llevaron? ¿Cómo estuvo? Los señores, y se la llevaron, nos pegaron y venían. ¿No viste quiénes eran? Tranquila, señorita Matilde, ¿qué sucedió? Es que se llevaron a mi hermana, por favor, ayúdeme, oficial. Mire, oficial, yo venía pasando casualmente por aquí. Yo soy vecino de ellas, las conozco hace muchos años. Se llevaron a su hermana y todavía huele a cloroformo. Usted no debería de estar aquí. Déjenos hacer nuestro trabajo. Sí, jefe, lo entiendo, pero podrían ser las personas que se llevaron a mi hija. A ver, señor Onofre. Haga favor de retirarse, ya si lo necesitamos, ¿verdad, agente Castro? Ya lo llamamos. Por favor, retírese. Está bien. Acompáñame, muchacho, ¿me platicas? No. Él es testigo. Pero por favor, ayúdeme. Lo que se te ofrezca, Matilde. Muchas gracias. Oficial, por favor, ayúdeme. A ver, cuénteme, señora. Es que tocaron el timbre y mi hermana salió. Dice el muchacho que se la llevaron. Por favor, ayúdeme. Tranquila. Chica la morra. Salió bien brava. Hey. ¿Y eso para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para que no nos vea? Si nos vio desde que bajamos por ella a levantarla. ¿A poco sí? Y en la madre. Ojalá y que no se dé cuenta que él. De mi cuenta, ¿no? Ahí tú sabes. De la mía menos. Oye, pero el morrillo, ¿ese sí nos vio? No, ese le dio un cachetadón. Estaba todo asustado. Hasta la venta del botellón de agua. Ay, qué bueno. Ojalá y no pase nada. A ver, chécala, a ver cómo viene. Y esta vieja está bien cuajada. ¿Qué? Pues vámonos. Ojalá y no pase nada ya. No pasará. Vámonos. Ojalá. Esto está como para darse un tiro. ¿Cómo que secuestraron a Elisa Gómez? ¿No llegaron? Así es, señor. Pensábamos que se trataba de una broma. Pero si yo mismo les dije que creía en esa denuncia. Sí, señor. Mire, vamos a hacer brujería o lo que sea y vamos a rescatarla. Créanos. Tratamos de solucionar las cosas, señor, y se pusieron peor. Mis superiores nos van a destrozar. Y los periódicos van a ser trizas de nosotros. Señor, todavía no podemos dar por hecho que Elisa está desaparecida. ¿Y qué sugieres que hagamos? ¿Que nos crucemos de brazos a esperar a ver qué pasa? Bueno, señor, yo opino que vayamos con la hermana de Elisa y le preguntemos sobre el caso para ir avanzando en él. Pues sí, señor. Marque bien. Ella estaba ahí y escuchó todo. Y tengo entendido que don Onofre llegó primero que ustedes. Sí, don Onofre llegó y podemos preguntarle. Nada más que últimamente se ha vuelto muy chismoso, ¿verdad? Está tratando de resolver el caso de su hija. Por eso está metiendo las narices a todos lados. Pues sí, señor, pero esto nos hace ver mal nuestro trabajo. Y no está bien. Tenemos que ser tolerantes. ¿O qué esperan? ¿Que después de tantos fracasos todavía crea en nosotros? Ya, retírense.
Fíjate, te estaba viendo, ¿eh? Resultaste bueno para ser mudos. Les invito una copa para que se me relajen. Muy bien, señor. Se agradece. Esta morra sí que salió re brava, ¿eh? Lo que cuesta más trabajo es lo que mejores frutos deja. Claro. Mira. Deje la droguerita. Dale. Vámonos. Estoy llegando al final de todo esto y yo creo que ya nada más podemos hacer. ¿Sigues pensando que lograremos nuestro propósito? Sí, vieja. No quito el dedo del renglón. ¿Y de verdad crees que nuestra hija esté muerta? Realmente sí lo creo. Para ellos sería muy peligroso tenerla viva. Y no pienso que quieran correr ese riesgo. ¿Por qué por ser pobres no podemos ni siquiera confiar en las autoridades, carajo? Matildita, gracias, con permiso. Tome asiento, por favor. Gracias, muy amable. ¿Le ofrezco un vasito de agua? No, no, estoy bien, estoy bien. Los agentes están a punto de llegar. ¿Qué me sugiere que haga? Mira, Matildita, yo te sugiero que si quieres volver a ver viva a tu hermana, les des mucho dinero. Ellos tienen que repartir. ¿Pero por qué si ellos se pueden quedar con todo? Sí, pero ellos no están solos. Tienen que repartir mucho dinero. Pues es como si la policía los estuviera secuestrando. Pues sí, desgraciadamente sí. Pero no hay forma de comprobarlo. Y lo peor de todo es que la gente les dé el dinero por su voluntad. Por favor, escóndase en la cocina. Por favor. Sí. Allá está la cocina. Buenas tardes, señorita Matilde. Mire, señorita Matilde, no sé cómo decirlo, pero usted sabrá que estamos en tiempos de austeridad. Algo así había escuchado en las noticias. Ajá. Mire, señorita, los gastos de su hermana son costosísimos. Ahora entiendo. Ustedes carecen de los medios para resolverlo, ¿verdad? Exactamente, señorita Matilde. Qué bueno que usted nos comprende. Nos gusta tratar con personas como usted, señorita, que pueden entender por lo que pasamos nosotros. Permítanme un segundo. Quiero ver viva a mi hermana. No se detengan por gastos. Señorita, qué bueno que estés muy comprensiva. Vamos a hacer todo lo posible por encontrar a su hermana. Nos retiramos para cumplir nuestro cometido. Lo vamos a hacer lo antes posible, señorita Matilde. Con permiso.
Por lo pronto, Matildita, yo voy a hacer todo lo posible por recuperar el cadáver de mi hija. Porque estos dos y sus cómplices, te lo juro que la van a pagar. Si quiere, le presto dinero para que se le haga más fácil. Por el momento, no. Gracias, Matilde. Yo te aviso. Ahora lo voy a hacer a mi manera. ¿Estás seguro? No te preocupes. Con permiso. Esta niña Lisa, porque seguramente la vamos a liberar. Por broncuda, a mí me hubiera gustado que lo hubieran matado. Pues fíjate que no. Soltar un billete para respetar su vida y es lo que vamos a hacer. Al rato el diablo se encarga de ella. ¿Por qué es rencoroso? Esa crucecita, ese relojito, esas botitas y lo que se traiga este. Lo da a la gente espléndida como ellos. Así que hay que respetarlo. ¿Vale? Hola, Elisa. ¿Cómo dormiste? Porque estabas con un angelito. Oye, tengo una muy buena noticia. Claro, si te portas bien. Te vas a ir pronto de aquí. Sí, es verdad. Es más, para que veas que soy un hombre de palabra y que te respeto, quítale las amarras, por favor. Pero prométeme que te vas a portar bien. No te oigo. Sí, sí. Después de ese ofrecimiento, ¿quién se puede negar, no? Pero, por supuesto. ¿Sí viste? ¿Cómo la gente puede ser inteligente, agradecida? Porque estás agradecida conmigo, ¿verdad? ¿No está Iglesia? No. Aparte de bonita, agradecida. ¿Y tú qué opinas? Exactamente. ¡Mire nada más! ¡Ustedes se faltan chamarrón, no! Pérdidas para el negocio, me quiero. ¿Y ahora qué sigue, señor? Habla a los pinches agentes esos. Se lo lleven hasta que empiece a apestar, carajo. Nada más. Puras pérdidas. ¡Ey, güero! ¿Nos llevas unos tacos? Nos los vamos a comer allá adentro. Ya está. ¿Representar a la ley y estar coludido con un grupo criminal? Eso como algo mandado a hacer, Castro, ¿eh? Claro. Lo bueno que la suerte nos puso al fiscal en camino. Si no, otra cosa sería. El fiscal Bustos es un tonto, ¿no? Con que estemos con él y estemos a su servicio, vamos a lograr lo que queramos. Sí, claro. Sí, diga. Está bien, nos vemos luego. ¿Ahora qué bronca? Rodrigo Fonseca de nuevo hizo de las suyas, Castro. No me digas que mató a Elisa Gómez. Vamos a tener que ir por el cuerpo y llevárselo a su hermana. Bueno, es mejor que nada.
Pero pues quiero darle otra pellizcadita, que nos dé más dinerito, porque pues hicimos un buen, Castro. ¿O no? Bueno, en eso sí tienes razón. Nuestro trabajo vale la pena. ¿Claro? Escuche todo, agentes. ¿Dinero? ¿Quieres dinero? No, 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 señor, no. No quiero dinero. Por favor, lo único que quiero es recuperar el cuerpo de mi hija, por favor. Por nosotros puedes decir lo que sea. Además, ¿quién va a creer en un harapiento como tú? O sea, ¿ve? Nuestra organización es perfecta. Ellos matan a las mujeres. Nosotros ni los conocemos. ¡Lárgate de ti, pinche piojoso! ¡Órale, vete! ¡Largo! ¿Lo viste? ¿Cómo se atreve a venir aquí y así como anda? ¡Unos tacos! Yo te apoyo, Onofre. Dale para adelante y consigue eso que tanto queremos los dos. Dios quiera y no los conceda, vieja. Cueste lo que cueste. ¡Unos tacos! ¡Los tacos, güero! Guardadito, cabrón. ¿Me quieres explicar por qué me hiciste venir en mi único día de descanso? Disculpe, señor fiscal, pero es que tiene que ver algo. ¿Callado? Sí, ya llegó el jefe, el fiscal. Sí, sí, sí. ¿Callado? ¿Qué tiene que ver con esto? Licenciado, déjame le explico. Permítame, oficial. Yo le explico. Señor fiscal, yo maté a los agentes. ¿Por qué? Me di cuenta de todas las porquerías que estaban haciendo y tengo pruebas. Y la verdad, pues, ya no soporté más y los maté. Quítale las esposas. ¡Vamos! Don Onofre, ¿por qué si tenía esas pruebas no me las dio? Discúlpeme, señor, pero con todo esto que está pasando también llegué a dudar mucho de usted. La verdad, tiene razón. No tenemos mucho tiempo metidos aquí. Vamos perdiendo la sensibilidad con los seres humanos. Discúlpenos.
Pues, ¿qué pasó? Cuénteme. Me di cuenta y escuché muchas cosas. Y la verdad, pues, me salí de mí mismo. Yo ya no pude soportar, no me daban cuentas, escuché cosas, tengo fotografías. Dígame una cosa. ¿Logró averiguar quién es la mente maestra de todo esto? Sí, sí, de eso estoy seguro, del nombre que escuché. Un tal Rodrigo Fonseca. Déjeme decirle que puede descansar tranquilo. A Fonseca lo detuvieron hace unas horas. Y ahorita está rindiendo declaración junto con todos sus cómplices. Ay, señor, no sabe qué buena noticia me está dando. Eso quiere decir que tanto yo como muchas gentes que tenemos gente desaparecida ya podemos descansar en paz. Mire, fiscal, le pido un favor, nada más déjeme darle sagrada sepultura a mi hija y yo me pongo a sus órdenes. Yo sé que merezco la cárcel, yo sé lo que hice. A ver, un momento. ¿Usted no hizo nada? A esos pseudo policías corruptos los mató una banda contraria en una disputa. ¿Usted? ¿Usted ayudó a la policía a resolver eso? El único lugar al que tiene que ir es a su casa. Su esposa lo necesita. Muchas gracias, señor. Y otra vez, perdón por haber dudado de usted. No, por favor. Perdónenos usted a nosotros. Váyase. Es libre. Gracias. Muchas gracias. Rosalía, hija mía, espero que Dios te haya recibido en su santa gloria y que a tu madre y a mí nos dé la paz y el sosiego y la resignación para cuando nos reunamos contigo, hija, y podamos disfrutar de la vida eterna. Amén.